Amigos, vamos con la información. La hora corre, el tiempo avanza y no podemos ir a descansar sin esa dosis de noticias de lucha libre. Así que vamos rápido. ¿Con qué empezamos? Pues con Vampiro. Sí, este elemento legendario, muy querido en el mundo de los encordados, publicó un extracto de la entrevista que le hicieron, en donde le preguntaron si la lucha libre era falsa. Y en la misma entrevista leyeron un comentario que le llegó en el corazón a Vampiro. Muchos creen que porque la lucha libre es con guión, entonces los golpes y lesiones son falsos. Me acuerdo alguna vez que entrevistaron a Roddy Piper y dijo que no iba a llegar a los 65 años y así fue. Y al ver al Vampiro canadiense que de tanto golpe en la cabeza tiene Alzheimer. Al escuchar esto de Piper, el Vampiro se puso a llorar. Roddy Piper. Sí, Vampiro recordó que Roddy Piper fue como su padre, que lo quería muchísimo, que falleció por la misma condición que actualmente tiene Vampiro y porque sabe lo que le espera a él. Lo contrataron de nuevo para cuidarme, para ayudarme a entender la lucha libre americana. Viví con él y me quería tanto. Y falleció a los 62 años de la misma condición que tengo yo. Por eso yo sé que viene. Pero era mi papá. Yo no he visto esta foto. Lamentablemente nadie está libre de las enfermedades, de los males congénitos, de las enfermedades crónicas y demás. A Vampiro lamentablemente le tocó que esté mal. Y a nosotros solo nos toca desear que disfrute la vida como pueda. Que cada día lo viva como si fuera el último, que se divierta, que se ría, que la pase bien. Y por supuesto que esté acompañado de personas que sabe que lo quieren. Y Vampiro, por más feo que suene, ya está preparado para lo que viene. Y cambiamos radicalmente la información y nos vamos con Dave the Clown y su lucha acuática. ¿Qué cosa? Sí. El fin de semana Dave se presentó en un show de lucha libre. Pero lamentablemente se puso a llover. Eran lluvias fuertes, torrenciales, como les llamamos acá. Gran parte del público se fue y se quedaron pocos, poquísimos. Y los elementos, por esos pocos, continuaron la lucha. Dave the Clown, a través de sus redes sociales, aprovechó para agradecer al público que se quedó. Y como él mismo dijo, por mojarse con ellos. Y subió la captura del comentario de una fan, un mensaje tan chévere que conmovió a más de uno. La ropa se secará, el resfriado pasará. Pero el gozo de verlos luchar hasta el final el día de hoy, la manera que Dave the Clown agradeció al público por mantenerse bajo la lluvia, es una experiencia extraordinaria. Mi reconocimiento y admiración a Dave Lucha, quien se mantuvo bajo la lluvia tomándose fotos con los seguidores, luego de terminado el evento. Eres grande en el cuadrilátero y abajo de él. Es difícil decir que está bien o está mal cuando se presentan inconvenientes, como la lluvia, si se debe continuar o se debe cancelar. Muchos se fueron, pocos se quedaron, pero lo que sí es aplaudible
es que por tan pocos fans los luchadores hayan continuado con el show. Obvio que si se iban todos, los luchadores también, ¿no? Pero no les importó que sean tan pocos y siguieron adelante. Felicitaciones a los fans que se quedaron. Felicitaciones a los luchadores. Para la próxima, a tomar precauciones y, en estos momentos, la mayoría, ¿no? A tomarse un tecito, a tomar sus pastillas, porque deben estar con gripe o con un resfriado. ¿Y con qué seguimos? Pues con el salto suicida de Místico. ¿Quién dice que los luchadores fuera de su empresa no se esfuerzan? ¿Quién dice que los gladiadores del Consejo Mundial de Lucha Libre no se parten la madre en arenas independientes? ¿Y el rey de plata y oro no le importó ponerse en riesgo con tal de entretener al público? Y se dio un salto al mismo estilo de Aerostar. Sí, amigos, en un evento realizado en Chicago, donde estuvo acompañado de algunos compañeros del Consejo Mundial, el seminarista de los ojos blancos se subió a la estructura metálica, sí, la misma en donde están las luces, los focos, y saltó sobre los otros elementos. La verdad que se vio súper chévere. El público, por supuesto, contento. Uno, de ver a luchadores de primerísimo nivel, y dos, por ver cómo se juegan el todo por el todo, ¿no? Como si fuera el evento máximo de la propia empresa. Así que, Místico, felicidades y a seguirla rompiendo y sorprendiendo donde vayas. ¿Y con qué terminamos? Porque nada es eterno, todo tiene que terminar. Nos vamos con Rayo de Jalisco, que sorprendió a todos, confesando que quiere volver. ¿A dónde? Al Consejo Mundial de Lucha Libre. Eso está de moda, ¿no? Todos quieren volver al Consejo Mundial. Durante una entrevista, y pese a que el luchador es independiente en la actualidad, trabajó 32 años en la empresa mexicana de lucha libre, ¿no? Hoy Consejo Mundial. Entonces siente que es su casa. Incluso muchos lo llaman el incondicional, el incondicional del consejo, que siente que la Arena México es como su hogar, donde tuvo grandes rivalidades, grandes derrotas, y que desea mucho volver a la empresa, que su sueño sería volver antes de retirarse, o quién sabe, retirarse allí. En serio que sorprenden las palabras de Rayo, porque hace 2 años estaba en AAA jugándose la máscara, pero ya sabemos que fue contratado por fechas. Incluso se habló de darle un push a su descendiente por un dinero extra y por su tapa, pero por temas logísticos, acuerdos, no se dio. No llegaron a un acuerdo. Pero bueno, cada quien sabe cómo y dónde retirarse. Y la verdad que Rayo se despida en la Arena México sería histórico. Hay que reconocerlo. Por más niño rata o fanboy de AAA que seas, hay que reconocer lo que es. Y Rayo en el CMLL se iría por todo lo alto. ¿Qué opinan ustedes? Los leo en la caja de comentarios. No olviden darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Seguirme en mis redes sociales como Facebook, PresidentXL Lucha Libre e Instagram, President-XL. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.